Y con presencia del Gobierno Nacional se realizó el Comité de Seguimiento Electoral y Seguridad en el Departamento de Arauca. El grupo significativo de ciudadanos Arauca es Real solicitaron más seguridad para la recolección de firmas. En Arauca se realizó el Comité de Seguimiento Electoral y Seguridad para analizar el proceso electoral regional. El grupo significativo Ciudadano Arauca es Real denunció la falta de seguridad para la recolección de firmas. Fue muy interesante, efectivamente se realizó Comité de Seguridad y Seguimiento Electoral del departamento, al cual asistieron las autoridades del orden nacional, departamental y municipal. Como una forma de agilizar los comités de seguimiento electoral y hacerlos más eficientes, se unificaron tanto el Comité de Seguimiento Electoral Municipal de Arauca con el Comité de Seguimiento Electoral Departamental que preside el señor gobernador del departamento. De igual manera, el municipal lo preside el alcalde de la localidad. También hizo presencia a este comité departamental, los entes de control a nivel nacional. También se hicieron presentes los representantes de las entidades del orden nacional como la Procuraduría, la Fiscalía, de igual manera la Defensoría, las fuerzas militares, de igual manera de policía, los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos se presentaron allí. Hubo oportunidad de que todos participaran, se atendieron sus inquietudes, se dio a conocer cómo iba el proceso de las consultas. Es muy importante que tengamos claro que en este momento tenemos dos calendarios electorales, uno para la consulta de los partidos que se realizará el 26 de mayo y de igual manera el de autoridades locales en la cual elegiremos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y junta de administradoras locales en el mes de octubre. Los partidos políticos tienen plazo hasta el próximo 12 de abril del presente año para confirmar si realizan las respectivas consultas. Tienen la oportunidad hasta el 12 del mes de abril de en cualquier momento decirle al Consejo Nacional Electoral si continúan o se retractan de su voluntad de hacer este tipo de consultas. Entonces, básicamente, ahí se estuvo analizando todo el tema, hubo participación de los, en este caso, el grupo de significativo de ciudadanos que hasta el momento se ha inscrito. Tenemos en este momento Arauca es Real, y allí participaron e informaron también de la necesidad de que se estudiara la posibilidad de seguridad para algunos de ellos. El delegado del Registrador Nacional en Arauca manifestó que participó también el Viceministerio del Interior. Allí, como te dice, hacen presenta también el Viceministerio del Interior, que también participó. Hubo un representante del Viceministerio del Interior. Estábamos esperando al viceministro, pero el día anterior presentó renuncia, entonces se mandó un delegado, el cual también entró a participar activamente y su función primordial es la de apoyarnos en las garantías electorales que le estamos dando a todos los partidos, partidos políticos, movimientos políticos y grupos de significativos de ciudadanos. Así las cosas, cada vez fortalecemos más el proceso electoral y cada vez es más el deseo de hacer las cosas bien. Por el momento, las mesas de los diferentes puestos de votación continuarán en los mismos sitios asignados.